En línea directa con Judit, su cita diaria con la salud. Bueno, señoras y señores, aquí estamos una vez más reunidos en torno a esta radio maravillosa, la Voz de Bogotá, Radio Cordillera, la cadena Todelar, para darle la más cordial de las bienvenidas a En Línea Directa con Judit, En Línea Directa con la Salud. Mi doctora linda, abrazo súper especial. Ay, gracias, Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Bien, sufriendo un poquito, pero bueno, ahí vamos, ahí el dolor en el alma de la camiseta de hace un par de días, pero aquí seguimos felices, dichosos y contentos. Bueno, sí, eso es verdad, seguir aquí con la vida, porque la vida sigue, y seguirle dando apoyo a los muchachos. Y también seguir con el programa, tenemos que seguir con el programa, enseñándole a la gente a vivir bien por medio de una alimentación sana. Bueno, muy bien, vamos a ver, hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a ver qué tipos de nutrientes contienen los alimentos que nosotros consumimos, mi doctora linda, que muchas veces ni siquiera sabemos, comemos y decimos, uy, yo estoy comiendo de todo, pero ¿sabemos realmente cuáles son los nutrientes que están entrando a nuestro cuerpo? Esa es la pregunta. Es una pregunta muy importante saber qué tipo de nutrientes contienen nuestros alimentos. Es importantísimo. Yo considero que es un tema supremamente interesante y que lo vamos a desarrollar hoy, y sé que a la gente le va a gustar. Claro que sí. Yo quiero invitarlos para que marquen nuestros teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, y nos visiten en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Yo quisiera empezar el programa, mi doctora linda, ahora sí informa en el desarrollo del tema, trayendo a colación la máxima de Hipócrates. Que tu alimento, que tu sea, alimento tu medicina, sea tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento. Tu alimento. ¿Por qué lo decimos? Porque básicamente somos lo que comemos. Y si sabemos qué tipo de nutrientes estamos consumiendo diariamente, mi doctora linda, muy seguramente la respuesta de nuestro cuerpo, de los 9 sistemas, no se va a hacer esperar, que es tratar de mejorar la calidad de vida, obtener salud y generar un bienestar. Sí, eso es verdad, Juan Carlos. Nuestro cuerpo requiere de ciertos elementos, ¿no? De ciertos compuestos químicos, pero o tipo de nutrientes, más bien hablemos, sí, señor, de eso. Hablemos así. Que nos van a dar a nosotros cierto tipo de energía, y que de verdad ese tipo de energía se necesita para las diferentes funciones vitales. Podemos nosotros hablar de muchos nutrientes, pero es importante irlos relacionando, por ejemplo, con los alimentos, para que correcto, quedemos, sí, claro, por ejemplo, qué tipo de nutrientes necesita nuestro cuerpo. Yo sí, yo creería que se puede hablar así, ¿no? Sí, me parece. ¿Cuáles muy bien son los nutrientes que necesita nuestro cuerpo? Todos nosotros los seres humanos necesitamos 91 clases de nutrientes, ¿no? Eso es claro, sí. Y sabemos nosotros que por medio de una alimentación sana, bien combinada, bien mezclada, podemos obtener muchos, pero no todos tampoco. Es correcto. Entonces, y siempre y cuando nuestro cuerpo también esté en condiciones de aprovechar al máximo los nutrientes que nosotros le damos por medio de la alimentación, y que el cuerpo, que el organismo se vea beneficiado. Sí, señora. Es muy importante que nosotros sepamos que la parte digestiva necesita de algunos nutrientes básicos. Dentro de ellos tenemos las enzimas, sí, que son fundamentales, la fibra, correcto, que también es supremamente necesaria e importante. Sí, y lo hemos hablado acá, mi doctora linda, porque la Organización Mundial de la Salud, y perdón que abra el paréntesis, dice que diariamente ojalá se consumieran más de 35 gramos de fibra para mejorar el movimiento peristáltico, para evitar problemas intestinales a futuro que son degenerativos, como el cáncer intestinal, de colon, para prevenir el cáncer de seno en ustedes las señoras, si se consume la fibra. Si es ahí para continuar con esos, exacto, elementos. Exacto, eso es muy importante consumir. También los hidratos de carbono, sí, también es necesario. Pero hagamos un paréntesis ahí. Esos hidratos de carbono ojalá sean integrales, que es lo totalmente más importante. Totalmente integral. Por, claro, ejemplo, cuando uno consume un frijol, una arveja, sí, una lenteja, un garbanzo, una soya, va fibra, va vitamina, correcto, y va carbohidrato. Carbohidrato. Es muy importante. O cuando consumimos el arroz, la cebada, la avena, el trigo, pero que sean integrales. La chía, importante. La grasa, pero sí, también una grasa que va en los mismos cereales. Sí. Nosotros encontramos, por ejemplo, en la linaza, encontramos ahí. Y encontramos una grasa muy positiva, ¿no? Claro que sí.
es muy, o sea, una grasa que es insaturada. Exactamente. Ahora, también tenemos la proteína. La proteína la encontramos también en las legumbres, en Sí. el frijol, la arveja, la lenteja, el garbanzo y la soya, Que son que constructoras son de tejido. constructoras de tejido. Los minerales que lo hemos encontrado, lo vamos a encontrar en todas las verduras, las sales Correcto. minerales para limpiar la sangre. Todas las vitaminas que son necesarias para regenerar nuestros órganos en las frutas, también en la fruta, y por eso es que nosotros hablamos también constantemente de los fermentos. Correcto. Todos estos nutrientes que nosotros estamos hablando nos son encargados de proporcionarnos a nosotros calor y energía. Es Exacto. importante, calor y energía, que es la energía es la que va a regular todos los procesos corporales y también va a aportar elementos básicos para que el organismo crezca, ¿no? Sí, Para que no. el organismo se desarrolle. Cada nutriente que entra a nuestro organismo va a desempeñar una función especial. Eso es cierto. Nada se va a perder, No. se va a transformar, y eso debemos saberlo nosotros, que si nosotros le damos una alimentación sana con elementos básicos y así orgánicos, y le damos un suplemento alimenticio a nuestro cuerpo en la mañana, en la noche, lo cerramos en la mañana, lo abrimos con las Sí, con las vitaminas y en la vitaminas. noche con nutrientes, nosotros hacemos una tarea muy buena. Claro. Y durante el día le ayudamos a la tarea tomando suficiente agua, por eso es que hablamos de la fórmula, hablamos de los cereales, hablamos de que es necesario hidratar el cuerpo, pero con elementos. Sí, señora. También es fundamental que nosotros también hablemos de los regeneradores como son los fermentos para estimular circulación, para estimular hígado, para, por ejemplo, cuando hablamos del extracto de alcachofa, hablamos también del el fermento de pitaya, Correcto, sí. porque son dos alimentos básicos para ayudar al hígado, Claro. a esa tarea que no es fácil. Y miren ustedes, qué fácil es nosotros consumir todos estos alimentos tan necesarios, pero con los nutrientes específicos para que nosotros podamos estar bien. Yo creo que, mi doctora Linda, si hacemos un paréntesis, y los dos lo hemos hablado muchas veces afuera del micrófono, cuando preparamos los programas, también con el grupo de profesionales, y hemos dicho que qué diferencia hay entre el hombre de hoy y el hombre de ayer. De ayer no me refiero de ayer, del día de ayer, sino de ayer hace 100, 200 años. El hombre de hace tantos años sabía que lo que le daba la naturaleza era lo que le servía para convertirlo en energía y transformarlo en una alimentación saludable que le iba a dar la vida, que le iba a dar el bienestar. El hombre de hoy cambió todo eso y se volvió práctico porque la vida lo acelera. Entonces está consumiendo preservantes, colorantes, edulcorantes, está consumiendo todo artificial. Si nosotros nos devolvemos a nuestras raíces, si hacemos lo que hacían los antiguos, nuestros predecesores, los aborígenes que utilizaban los fermentos, que utilizaban las frutas, las verduras, las legumbres, los cereales, sí, lo vamos a lograr regeneración, vamos a lograr limpieza. Vamos a lograr bienestar, que es lo que estamos buscando. Antiguamente yo recuerdo a mi doctora Linda, y lo traigo a colación por una sencilla razón, cuando la gente se enfermaba, iban a diferentes lugares y encontraban la limonaria, la hierbabuena, encontraban la ruda, encontraban absolutamente todo. Y encontraban de la naturaleza, de la madre naturaleza, lo mejor. Bueno, yo tengo que decir que gracias al laboratorio Juez, hoy ya tenemos, digamos, ciertos elementos puestos al servicio de forma orgánica que ayudan a preservar y a mejorar y a mantener la calidad de vida. Tengo que hacer esa aclaración. Y eso es verdad. De verdad que hoy por hoy, Juan Carlos, la diferencia entre el hombre de ayer era que era totalmente natural, ¿no? Claro. Su alimentación y su forma de vivir, porque aún no había mucha, no había ni televisores, no Sí. había ni muchos carros, ni había muchas cosas que ayudan al recalentamiento Sí, también, claro. que alteran todo el proceso natural. Y aún los químicos no se utilizaban para que la tierra produjera. Correcto. Hoy
Es diferente. Hoy se tiene que, para que un palito entre a producir algo, tienen que aplicarle químicos y eso no es lo correcto. A la tierra hay que proporcionarle en forma natural mucho abono y que la misma naturaleza lo da. Por ejemplo, la Correcto. naturaleza nos da las hojas que le sirven de alimento a ella misma. Sí. Nos da frutos que se pueden descomponer, le sirven de alimento a ella misma. Pero nosotros, hoy por hoy estamos haciendo unas combinaciones, unas mezclas que no son las mejores. Nos encargamos, por ejemplo, el origen del azúcar. La gente habla que Sí. mal azúcar, que no. ¿Qué pasa con el azúcar? Sale de la caña, Sí, del extracto de la caña. correcto. Pero el extracto de la caña no es No es malo, malo. es muy bueno. Es malo el proceso que se le Es el hace. malo el proceso que se le Claro. hace lleno de químicos que al Exactamente. entrar al organismo van alterando muchísimas cosas, Claro. y más cuando el hombre se acostumbra a consumir dulces o cosas que estén llenas de químico, para nada va a ser positivo. Cierto, sí. Entonces, el principio fue bueno, Sí, porque claro. parte de la naturaleza. Sí, todo origen es beneficioso dependiendo cómo se mire. Exacto, entre los hidratos de carbono, no es que nosotros lo digamos, ay, no vamos a consumir nada de carbohidratos, no. O que consumir carbohidrato es malo, porque hay gente que dice, no, yo no me como una yuca porque eso es malo. Sí, No me como sí. una papa. No. Lo que pasa es que nosotros no sabemos combinar, no sabemos Eso es mezclar verdad. y no sabemos proporcionarle al cuerpo lo que él necesita. Exactamente. Por eso yo quiero hacer un alto en el camino, mi doctora Linda. Es que para aprender a mezclar y combinar es muy fácil. Ojalá tuviéramos la fortuna de tener los libros de la doctora Judy, Manantial de la Eterna Juventud, Tratado de Medicina Biológica, El Niño y su Alimentación, las recetas de Judy, para aprender que hay planes de alimentación que ojalá, si los consumimos correctamente, van a terminar redundando en algo que se llama bienestar. Es así de sencillo. No es otra cosa, mi doctora Linda. Eso es verdad. Entonces, cuando nosotros aprendemos a combinar, a mezclar, a elegir nuestros alimentos de acuerdo a las necesidades, entonces nosotros vamos a estar muy bien. No nos vamos a cohibir de nada de comer de lo que la naturaleza produce, pero sabiendo comer, sabiendo combinar y sabiendo mezclar. Aquí hablamos nosotros de las hortalizas, hablamos de los frutos secos, hablamos de las frutas en general, hablamos de las verduras, hablamos de los cereales, de todo, de las legumbres que son necesarias, que nosotros sepamos un poquito sobre eso para poder nosotros también proporcionarle al cuerpo correctamente. Ahora la proteína, porque mucha gente dice, Ah, pero ustedes sí. hablan de que no hay que comer carne de ninguna Sí. clase. Nosotros hemos hablado y hemos dicho y decimos y diremos que las proteínas son necesarias, que las proteínas están formadas por cadena de aminoácidos y que de verdad son utilizadas directamente por el organismo, principalmente para construir, para reparar tejidos. Eso lo hemos dicho y lo diremos siempre porque es verdad. Ahora, ¿cuál es la fuente de eso? Nosotros no le vamos a decir que de la leche, que de la. No, nosotros le hablamos de la legumbre, frijol, arveja, lenteja, garbanzo, soya, los frutos secos también, por ejemplo, como la almendra Sí, nos da a nosotros la leche, sí, también muy rica, también la soya nos da a sí. nosotros la leche de soya que es deliciosa. Los frutos secos cumplen un papel importante, el maní, por El ejemplo, la saba, maní, exacto, también tenemos el coco, sí. que es fundamental que nosotros sepamos. Y todo lo que son estos alimentos nos ayudan a mantener a nosotros el equilibrio porque nos proporciona proteína vegetal. Correcto. Proteína vegetal. Ahora, que no consumamos aceite. Todo lo que se ha procesado, un aceite natural, como decir nosotros, un aceite de olivo que es extracción fría, Fría. no nos va a causar nunca daño. Por el contrario, genera un bienestar. Sí, Está haciendo, exacto. está ayudando, digamos, a evitar problemas cardiovasculares. El aceite de oliva es rico también en omega 3 y 6, que es Exacto. cardioprotector. Entonces, los grasos lípidos principalmente que nos van a proporcionar a nosotros energía. Sí. Eso nos proporcionan. Van a facilitar todo lo que es
el transporte de algunas vitaminas y van a formar parte de algunas hormonas y también de membranas celulares. Entonces, no podemos decir que es que estamos en contra del aceite, no. Estamos de lo que ya es procesado. Correcto. Y de lo que está lleno de químicos. Ahora, si uno ya habla de aceites que se encuentran en frutos como el maní, sí. Cuando yo como maní, encuentro ahí aceite, ¿cierto? Claro. Cuando consumo la chía, encuentro sí. ahí aceite. Y yo le puedo aplicar chía a mis jugos y ahí hay aceite natural. Y hay un calcio muy orgánico también ahí. Exacto. Entonces, cuando yo consumo aguacate, ahí consumo aceite, porque el aguacate tiene un aceite natural. Y cuando yo consumo, por decir algo, la mantequilla de maní, también ahí tenemos una grasa vegetal. Pero hacemos positiva. Una aclaración, cuando sabemos preparar nosotros la mantequilla de maní, que es con proceso orgánico. Exacto, es que la mantequilla de maní sale muy fácil, es de licuar el maní con un poquito de agua. Correcto. De ahí lo licuamos bien, de ahí sale la mantequilla. Sí. Eso se llama mantequilla de maní. Se le saca el agua y ya queda la mantequillita. Exactamente. Entonces, pero volvamos a un capítulo importante, mi doctora Linda. Y es que para que todos estos procesos se puedan dar de la mejor manera en nuestro cuerpo, nosotros tenemos un laboratorio que es clave, que ayuda a que todo se procese, a que se reparta dependiendo de las necesidades, lo que son las enzimas, lo que son las proteínas, lo que son las grasas, lo que son los carbohidratos. Si ese laboratorio está funcionando bien, se reparten los nutrientes de forma especial a todos los 9 sistemas para que todo funcione de la mejor manera. Exacto. Por eso es que estamos hablando nosotros, por ejemplo, del extracto de alcachofa. Correcto. Que es fundamental mantener el hígado sano. Sí. Porque el hígado es el órgano que tiene más de 500 tareas. Sí. ¿Cómo va a poder hacer el hígado realizar esas tareas si no está funcionando correctamente? Cierto. No se puede. Uh-huh. Y yo no puedo pretender de que el hígado funcione correctamente si no le proporciono nada, si no hago nada por él, si por lo contrario estoy dándole lo que se me aparezca, no voy a pretender que esté mi organismo sano. Voy a hacer una pregunta del millón que se pueden estar haciendo muchos oyentes de nuestra familia a esta hora, mi doctora Linda. Digamos que yo nunca me he tomado un extracto de alcachofa. ¿A qué horas me lo debo tomar? ¿Cuándo me lo debo tomar? ¿Cómo sería la forma correcta? Bueno, puede ser en ayunas. Sí. Tomarme 2 o 3 cucharadas, depende de la necesidad. Muy si bien. Yo veo que tengo, que amanezco con la boca amarga, que tengo mal aliento, sí. Entonces la tomo en la mañana. Muy si bien. Yo veo que la digestión está pesada, la tomo 1 hora después del desayuno. Si veo que la digestión se me torna supremamente pesada, o sea, estreñida, tomo en la mañana y tomo en la noche. Y durante el día estoy tomando suficiente agua, por ejemplo, en este caso, sería de cereales. Correcto. Por ejemplo, la linaza, la chía, la cebada, la avena, me ayudan, como son frescas, ayudan a que haya una evacuación más rápida. Sí. Es importante consumir suficiente agua cuando se está estreñido. Sí. Pero no olvidar, por ejemplo, el extracto de alcachofa, que sí. ayuda mucho, la arcilla y la melaza, que son fundamentales. Y hay un fermento, o 2 fermentos que no pueden faltar nunca ni jamás cuando hay estreñimiento: el fermento de pitaya y el fermento de piña. Yo diría que son 2 fermentos claves. Claves, porque la gente, ay, es que mi circulación. Sí, sí. Pero sí. Miremos a ver por qué se daña la circulación. La circulación se daña porque no hay un buen funcionamiento digestivo. Correcto. Y si no hay un buen funcionamiento digestivo, usted puede darle a la circulación, pero igual no le da para la digestión, le hace falta que usted complemente para que la tarea se haga bien. Muy bien, la pregunta es, ¿está haciendo la tarea usted bien? ¿Está alimentándose bien? ¿Le está dando a su cuerpo lo que realmente él necesita? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su calidad de vida? ¿Quisiera estar muchísimo mejor? ¿Quiere volver a sus raíces, a sus orígenes? Lo puede hacer. ¿Dónde consigue, por ejemplo, el Calfos? ¿Dónde consigue el VitaJE, el NutriJE? ¿Dónde consigue las fórmulas? ¿Dónde consigue los fermentos? ¿Dónde conseguimos el Arteven? Sí, obviamente nuestra casa principal, ahí en la calle 63D, número 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Marcando nuestros teléfonos,
el 249-5406, el 548-8339, visitándonos en Kennedy, también en la avenida Primero de Mayo, 41G55 Sur, diagonal a Compensar, en el norte de la ciudad, también en Chía, en un restaurante muy lindo, muy hermoso, que nos quiere mucho, y lo queremos también, Luna Creciente. Bueno, las soluciones están ahí a la mano, mi doctora linda. De nosotros depende qué calidad de vida queremos, qué salud queremos. Sí, claro, Juan Carlos, es que todo lo tenemos nosotros al alcance de la mano. Y lo más importante, señora, por ejemplo, el laboratorio Huesar se ha especializado en tratar de darle todo lo que un organismo requiere para que funcione bien, para que se regenere, para que funcione correctamente, para que nosotros no tengamos esos percances en la salud, porque da el conocimiento por el programa, claro, por los libros que se ha escrito, sí, sí. Y fuera de eso tiene los alimentos que de verdad necesitamos para estar bien. Exactamente, así que ya lo saben, de hoy en adelante, que es la segunda oportunidad de vida, merecemos esa calidad, merecemos ese bienestar. Tomemos conciencia, digamos que queremos una vida saludable, sí, en bienestar, sí. De eso depende de nosotros, tomemos conciencia nada más. Nosotros, como dice mi doctora Linda, les formulamos a ustedes la necesidad, la inquietud, ustedes toman la determinación, que es lo único que queda en la vida para vivir bien, más y mejor. Los teléfonos, 249-5406, 548-8339, y recuerden que nuestra casa es la casa de ustedes, ahí en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. Mi doctora Linda. Bueno, Juan Carlos, el tiempo pasa rápido. Sí, decirles a ustedes que mañana es Día de todos los oyentes, para que nos llamen, para que nos digan cuánto les gusta el programa, qué es lo que a ustedes le ha gustado, que nosotros digamos, qué quieren ustedes que nosotros ampliemos. Y eso es importante. También que nos digan cuánto quieren el programa, porque claro, eso es claro, fundamental y es necesario. Pues bien, los queremos mucho. En línea directa con Judy. Hasta este momento, en línea directa con Judith, la cita diaria con la salud, en una presentación de Productos Naturales JE, la salud al alcance de sus manos.